Ahora sí tendremos buena cosecha, Agustín. Pagaremos a tiempo la deuda que tenemos con la Unión de Agricultores. Bueno, esto ya está. Siéntese, por favor. Yo también voy a tener buena cosecha, padre. Ay, Agustín, qué cosas dices. Me siento muy orgulloso de ti, hijo. Y mi mayor anhelo en este mundo es llegar a tener aquí a mi nieto. El hombrecito, ¿verdad? Ya siéntate, mujer. Ya te lo dije mil veces. Pero ella dice que trabajando se va a aliviar más pronto. Pues aunque no lo creas, eso fue lo que me dijo el doctor Nevares. Ojalá Carlos hubiera sido como tú. Pero él prefirió la mala vida, mancharse las manos de sangre por unos cuantos billetes. Ya no hable de eso, padre. Sí, tienes razón. Pero ¿cuántas veces no le dije que la mafia no deja nada bueno? Padre, por favor. Olvídese de Carlos. Él nunca va a cambiar. Prométeme que tú jamás andarás en malos pasos. Prométemelo. No tiene por qué desconfiar de mí, apa. Se lo prometo. Cuente conmigo para levantar la cosecha. Rosa no creo que tarde más de una semana en aliviarse. Está bien, Agustín. ¡Rosa! ¿Qué pasa, hija? Rosa, ¿qué pasa, mi amor? Tranquila, mi amor, tranquila. Ay, creo que se van a hacer. Agarra mi y pélate por el doctor. No sé si deba dejarla sola. No seas estarudo. A tu hermano y a ti los traje yo solo. ¡Pélate por el doctor! Está bien, apá. ¡Vámonos! Tranquila, misa, tranquila. Todo va a salir bien. Respira profundo. Ahí va. ¿Quieres que vaya por él? No. Nuestro hombre es el viejo. ¡Vamos, hija! ¡Ya lo están logrando! ¡Vamos, otro poquito! ¡Ya está saliendo el chamaco! ¡Vamos! ¡Respira profundo! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Ya casi está afuera! ¡Empuja! ¡Ya lo está logrando! ¡Ahí va! ¡Vamos, un poquito! ¡Ya está saliendo el chamaco! ¡Don Claudio! ¡Venimos por usted! ¡Será mejor que salga! ¡Empuja, mija! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Otro poquito! ¡Sabemos que está ahí! ¡No queremos sacarlo a la fuerza! ¡Vamos! ¡Ya está saliendo! ¡Ya lo está logrando! ¡Usted se lo ha buscado! ¡Maldita sea! ¿A qué hora llegan esos desgraciados? ¡Vamos!
Le traemos saludos de don Ernesto y además le ratifica una vez más su propuesta de compra. Ya le dije a Ernesto que mis tierras no se venden. Vamos, todo tiene su precio y además son unas simples tierras que le hará muy bien venderlas. ¡Que no se venden! ¡Y ahora lárguense de aquí! ¡Amarren ese viejo! Que venga nervioso, pero es que ya quisiera estar ahí. Ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. No te preocupes. Estas cosas son así cuando son primerizos. ¿Qué pasó? Fueron los hombres de Ernesto Rincón. Tú sabes que siempre he querido nuestra tierra. Pero no quiero que te haga justicia por ti. Deja que la ley se haga cargo de ella. Rosa. ¿Cómo está Rosa? Ayúdame, doctor.
padre, como se lo prometí. Es machito, ¿eh? Como usted quería, padre. Le prometí que usted sería primero en cargar a mi hijo. Gracias, Dios mío, por concederme este momento. ¡Papá! ¡Papá! ¡Padre! ¡No me dejes, padre! ¡Papá! Maldito viejo testarudo. Las cosas no podrían haber sido de otro modo. El que ahora me preocupa es su hijo. Con ese sí se va a soltar el avispero, jefe. A menos que quememos antes el panal. Yo creo que es lo mejor. No se olvide, patrón. Don Claudio tiene otro hijo. Ese no me preocupa. Nadie sabe dónde está. Así que no creo que vaya a significar ningún problema. En este caso, Agustín es pan comido. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, descansa en paz. Así será. Deténgame al niño, doctor, por favor. Claro que sí, Agustín. Fueron los asesinos. No te preocupes. Son de confianza. Mario y Joel siempre andan conmigo. Entiendo. Sentimos mucho la muerte de tu padre y de tu esposa. Gracias. Si hay la necesidad de cobrar alguna deuda, cuenta con nosotros. No creo que sea necesario. ¿Por qué dices eso? ¿Quiénes fueron los asesinos? Los hombres de don Ernesto Rincón. ¿Quién es ese? Después de que tú te marchaste, ese hombre llegó al pueblo comprándolo todo. Los ranchos. La justicia.
y hasta la voluntad de los hombres. Quería todo. Quiso las tierras de nuestro padre, pero él jamás quiso venderle. ¿Quiere decir que nuestro hombre es Ernesto Rincón? No tan deprisa, Carlos. A mi padre le prometí dejar todo en manos de la ley. Y así se hará. ¿Ley? ¿De qué ley estás hablando? Asesinaron cobardemente a nuestro padre y a tu esposa. ¿Sabes cuándo veremos venir la justicia? ¡Nunca! Mi padre tenía razón. Para ti no hay más ley que las armas y la violencia. Parece que estuviera escuchando a mi padre. Perdone la interrupción, pero me tengo que ir. Gracias por todo, doctor. Las cosas se harán como tú le prometiste a papá. Pero si te cansas de esperar, o si algo no sale bien, no dudes en llamarme. Siento mucho la muerte de tu padre y de tu esposa, Agustín. Siéntalo menos y cumpla con su deber, comandante. Todos en el pueblo saben que los hombres de don Ernesto Rincón fueron los asesinos y usted no ha hecho nada para detenerlos. No es tan sencillo, Agustín. Estamos averiguando. ¿Averiguando? ¿Averiguando qué? Para hacer una acusación formal, debemos tener pruebas y estar seguros de que esos hombres fueron los culpables. Ellos fueron. Mi padre los alcanzó a identificar antes de morir. Eso no es suficiente. ¿Qué es suficiente para usted, comandante? Mira, Agustín, yo no estoy competente para llevar el caso. Entiendo. Yo me voy a hacer cargo de todo. Agustín, contigo precisamente necesitaba hablar. Sé que no es el momento adecuado, pero hay unas cosas de tu padre que quedaron pendientes y que necesitamos arreglar. Si es con respecto al préstamo que la Unión de Agricultores le hizo a mi padre, no te preocupes. Te pagaré hasta el último centavo. Nada más quiero que me des tiempo a levantar la cosecha. Ese es el problema. El préstamo que se le otorgó a tu padre lo pedimos directamente del banco. Ellos no pueden esperar. Hay que pagar. Vargas, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ayúdame. Lo siento. Pero si no pagas en una semana, se te embargará todo. Gracias. Las cosas se harán como tú le prometiste a papá. Pero si te cansas de esperar, o si algo no sale bien, no dudes en llamarme. ¿Estás seguro, Agustín, que es realmente lo que quieres hacer? Estoy seguro, licenciada. ¿Quién mejor que ustedes para darle una educación a mi hijo? Tal vez si te volvieras a casar. No, licenciada. Ya no estoy para eso. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Tu hijo te estorba?
Esa no es la cosa. Lo que pasa es que las mujeres son... Bueno, ¿cómo explicarle? Comprendo. Haré todos los trámites necesarios para que tu hijo se quede aquí. Gracias, licenciada. Yo le mandaré dinero para que no le haga falta nada a mi hijo. Te lo agradezco. Porque nosotros vivimos de la caridad. Acompáñame. Ahí lo tenemos. Es nuestra oportunidad. No. Hay que dejar que se aleje un poco. ¿De cuándo acá me resultaste tan decente? He dicho que esperes. Marcos tiene razón. Hay que esperar que no haya testigos. Todo tiene su límite, comandante. Los hombres de don Ernesto Rincón hace unos momentos quisieron asesinarme. Y ya es hora que usted les marque el alto. Ayer te lo dije muy claro. Yo no puedo hacer nada por ti. Pero sí quisiera darte un buen consejo de amigo. Que te olvides de todo y te largues del pueblo. ¿Qué dice? ¿Largarme de mi pueblo? ¿Y abandonar mis tierras, mi gente, sin ver que antes se me haga justicia? No, comandante, ni loco. Es por tu bien. El señor Rincón es un hombre muy poderoso, que lo tiene comprado todo, y tú lo sabes. Usted también se vendió, comandante. Lo entiendo. Así es que su hijo está en el orfanato. Bueno saberlo, por si algún día se ofrece. Y además le dimos un buen escarmiento, jefe. Qué bueno que sepa las reglas del juego. O se larga del pueblo, o se atiene a las consecuencias. ¿Festejan algo, Ernesto? Buenas noches, señora. Buenas noches. Sí, mi amor. Sí, acabamos de cerrar un buen trato. ¿Verdad, muchachos? Sí, patrón. Sí, patrón. Siéntate, mi amor, siéntate. Gracias, mis amigos, gracias. Regresamos en una hora. ¡Capos! ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Si vienes por nosotros para arreglar aquella cuenta que quedó pendiente, estamos listos. ¿O no, muchachos? Claro, por supuesto. Sí, claro que sí, mi Agustín. Tranquilos, muchachos. Mi hermano no es tan fácil de convencer. Agustín, podrás esperar mucho tiempo para que se nos haga justicia, porque yo no. No te creas. Ya me estoy cansando de esperar. Mario, necesito que mañana me hagas un encarguito para mi hermano. Con todo gusto. Yo lo llevo.
Aquí tienes el encargo que le pediste a tu hermano. Gracias. ¿Quieres que te acompañe? No. Este asunto lo resuelvo yo solo. ¿Seguro? Seguro. Ok. Suerte, compa. Gracias. Su esposo me pidió que todos los documentos del rancho de Los Torres se los pusiera a su nombre. Por eso le solicité que viniera a firmar estos papeles para poder hacer el movimiento. Perdón, pero ¿a qué movimiento se refiere? Es una transacción que se va a hacer con el Banco Campesino. Está bien, deme los papeles. Perdón, no pensé que estuvieras ocupado. ¿Puedo volver más tarde? No se preocupe. El asunto que vine a arreglar con el señor Vargas lo he finiquitado. Siendo así, vengo a pagar la hipoteca de mis tierras. Lo siento, Agustín, pero llegaste tarde. ¿De qué estás hablando? Esta mañana se llevó a cabo la subasta de tus tierras. Don Ernesto Rincón las compró para su señora. O sea que su esposo, no conforme con haber asesinado a mi padre y a mi esposa, hoy pretende despojarme de mi único patrimonio que me queda. Perdóneme, pero no entiendo nada. Nadie le habla así a la señora. Lástima que no esté aquí él para que me responda. Quiere seguramente usted también ha de disfrutar del despojo de la gente humilde como yo. A una mujer no se le habla así. Pues qué lástima que sea mujer. Yo respondo por ella y por sus actos. ¿Explicarle qué se trata todo esto? ¡Habla! ¿Quién te mandó subastar mis tierras? El Banco Campesino. ¿Y quién está detrás del Banco Campesino? ¡Mi esposo! No siempre se podrá pisotear y humillar a la gente. Algún día los privilegios darán vuelta. Pronto volveré a reclamar lo que es mío. Caminando, no se vayan a caer. No tengo mucho tiempo. Solo vine a despedirme y a dejarle este dinero. Quiero que a mi hijo no le haga falta nada. Al menos mientras le encuentre una familia que le dé una educación de buen cristiano. ¿Eso quiere decir que renuncias a tu hijo? Mire, licenciada, yo no sé lo que el destino me depare, pero por sí o por no, quiero asegurar el futuro de mi hijo. Es duro aceptar la realidad, pero es mejor que hacerse falsas ilusiones. Gracias, licenciada. Que le vaya muy bien a usted. Pero es que nunca me he metido en tus asuntos, Ernesto. Pero esta vez te pasaste de la raya. No merecía tanta humillación. Yolanda, vete a tu recámara, después hablamos. Lo siento, señor. Hice todo lo que pude, pero ese desgraciado madrugó.
Mis hombres tienen que ser mejor que todos. De lo contrario, no me sirves, idiota. Agustín es más peligroso de lo que pensé. Espero no arrepentirme de no haberlo matado. No se preocupe, señor. En cuanto me lo encuentre por ahí, me lo trueno sin miramientos. Espero que así sea. No quiero más errores. No te preocupes, hermano. Nosotros nos encargaremos de ese miserable. No, Carlos. Las cosas serán a mi modo. ¿Cómo? ¿Esperando que llegue la justicia divina? No, hermano. Nos haremos justicia sangre y fuego. Pero antes, buscaremos el poder para dejarlo en la calle y acabar lentamente con todos los suyos y cobrarnos las humillaciones que nos ha hecho. Eso es lo que haremos, hermano. Eso es precisamente lo que quería escuchar. Tú dices que es lo primero que quieres que hagamos. ¿Seguro? Nosotros estamos preparados para todo. Primero me van a explicar cuáles son las reglas del juego. Momento, muchachos, espérense, tranquilos. ¿Qué les parece si mejor brindamos por nuestra nueva organización? Claro, por supuesto. Salud. 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 Nosotros hacemos el trabajo más difícil. Entregamos la mercancía, cobramos, entregamos el dinero a un contacto de la mafia. ¿Y nosotros qué ganamos con eso? El 10%, Agustín, sin arriesgar nada. El 10%. La vida vale más que el 10% que les pagan. En este negocio la vida es muy relativa. Hoy estás aquí y mañana quién sabe. Comandante Escorpión, ¿estamos listos? Enterado. Cambio y fuera. Comandante Escorpión, ¿qué es eso? Sí, aquí todos tenemos una clave. Una clave privada. Y muy pronto tendrás tu propia clave. Sí, pero solo hay que hacer méritos. Nuevo, que viene de Los Ángeles y presume con ser el número uno. Debe de ser un buen cliente. No te creas, tu hermano no le tiene mucha confianza. Entonces, ¿por qué hace negocios con él? Mira, Agustín, nosotros no somos independientes. Trabajamos para una organización y ellos son los que mandan. Carlos, es un placer hacer negocio contigo. Vamos al grano, Valentino. La adulación no es tu fuerte. Por favor, Carlos. Solamente estaba poniendo en práctica mi diplomacia. La mercancía es tuya. Un momento, Carlos. No tan a prisa. Tengo derecho a checarla, ¿no? No debes de dudar de mí, Valentino. Puedes revisarla si gustas. ¡Quieto, policía!
Infantry. ¡Forma! Si alguien intenta hacer algo, este hombre se muere. Venga. No disparen. ¡No disparen, muchachos! ¡No disparen! ¡Vámonos, muchachos! ¡Maldito traidor! Tranquilo, Carlos. Tranquilo. Tranquilo. Ya le daremos su merecido a este vato. Se los dije a la organización. Yo nunca le tuve confianza a este cabrón. Mejor porque nos dejamos que ellos mismos se encarguen de matarlo. No. Vamos a matarlo nosotros mismos. O aún peor, ¿por qué no lo enterramos vivo en el Valle de Mexicali? Yo tengo una mejor idea. Si la organización no creyó en ustedes, es porque no les tienen confianza. Ya es hora de independizarnos. No te entiendo. Mira, Carlos, esto es lo que les vamos a decir. Estábamos en la entrega cuando nos emboscaron. Valentino nos traicionó. Perdimos a varios hombres y nosotros logramos escapar. Soltamos al policía y nosotros nos quedamos con el dinero. ¿Qué les parece? Todo me gusta. Menos lo del policía. Sí, estoy de acuerdo con Carlos. Ese maldito policía tiene que morir. Si lo vamos a soltar, es para que nos haga favores muy especiales. ¿Y qué favores son esos? Protección. Inmunidad. Poder. Ahora sí ya me está gustando la idea. El trabajo será convencerlo. Yo me encargo de eso. Quiero proponerte un negocio, Valentino. Ernesto, me siento muy sola en el rancho. Y como no podemos tener familia, pues... había pensado que tal vez... pudiéramos adoptar algún niño. Cariño, ya había notado tu aburrimiento. Y créeme que es precisamente lo que yo iba a proponerte. Es más, ¿por qué no te vas hoy mismo al orfanato? Tal vez ahí puedas encontrar el niño ideal. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que sí. Gracias, Ernesto. Me haces la mujer más feliz. Si tú eres feliz, también yo soy feliz. Bueno, pues, entonces voy para allá. Con permiso. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Nada, patrón. Como si se lo hubiera tragado a la tierra. Sabía que eran unos picones de tal Agustín. Ahora quiero hacerles un encargo. ¿Se acuerdan del niño que dejó Agustín en el orfanato? Sí, jefe. Sí, patrón. Quiero adoptarlo. Quiero que acompañen a mi mujer al orfanato y se aseguren que escoja precisamente ese niño. Oiga, patrón, disculpe. ¿No cree que eso es como pisarle la cola al gato? Sí.
pero con un ratón en la mano. En todo caso, ese niño podría ser mi salvación. No se preocupe, jefe, que nosotros sabremos actuar. Con permiso, vamos. Estás loco, Valentino. ¿Tú piensas que voy a aceptar eso? No tenemos otra alternativa, señor. Nosotros queremos a los peces gordos y ellos nos los ponen en charola de plata. Pues aunque sea en charola de oro. Caramba. ¿Qué vamos a hacer cuando esos peces chicos se conviertan en grandes? Pues vamos a tener que acabar con ellos, señor, como con todos los demás. Pero recuerda una cosa, que en esto no solamente nos estamos jugando la chamba, sino también el pellejo. ¿Estás convencido? Sí, señor. Sí. Entonces, no la jugamos. A mi esposo y a mí se nos fue negada la oportunidad de tener familia. Por eso ahora tenemos mucha ilusión por adoptar un niño de aquí del orfanato. Señora, aquí todos los niños están en edad de adopción. Yo creo que a la señora le convendría mejor un niño. Si es recién nacido, mejor. Sí, a don Ernesto le gustaría mejor un recién nacido. Y si es niño, pues mucho mejor. Así podría moldearse su carácter, hacerse cargo del rancho, los negocios, no sé. Pues sí, tal vez Marcos tenga razón. ¿Y tiene niños recién nacidos? Justamente hace unos días trajo un hombre a un niño que no puede atender. ¡Qué desconsiderado! No juzgues mal. Ese hombre ha sufrido tanto. Le mataron a su padre, a su esposa cuando ella estaba dando a luz. Bueno, señora, ¿y por qué no agarre mejor ese niño? Yo creo que sería la mejor opción. Sí, está bien. ¿Vamos, licenciada? Adelante. ¿Y cómo se llama el padre del recién nacido, licenciada? Agustín Torres. Por aquí es, mire, pasa. Mira, este es el lugar donde tenemos a los niños más pequeños. Pasa. Esto es justamente lo que ando buscando. Es del niño que estábamos platicando. Bueno. Está bien, haremos el trato. Está bien. Muy pronto recibirás noticias nuestras. Tú te puedes reportar a este mismo número pidiendo mi clave privada. ¿Y cuál es tu clave privada? El patrón. Está bueno. Muy pronto tú también caerás, patrón. Es nuestro. Muy bien, hermano. Eso es todo, Agustín. Ahora viene lo más difícil de todo.
Tenemos que darnos de baja de la organización y echar a andar la nuestra. Le prometimos a Valentino que le entregaríamos los peces gordos. ¿Realmente lo haremos? Entregaremos únicamente los que nos estorban dentro de nuestro territorio. Los demás, ya veremos. Gracias, señor. Salud, compadre. Salud, padre. Ojalá Carlos hubiera sido como tú. Pero él prefirió la mala vida, mancharse las manos de sangre por unos cuantos billetes. Ya no hable de eso, padre. Sí, tienes razón. Pero ¿cuántas veces no le dije que la mafia no deja nada bueno? Padre, por favor, olvídese de Carlos. Él nunca va a cambiar. Prométeme que tú jamás andarás en malos pasos. Prométemelo. No tiene por qué desconfiar de mí, apa. Se lo prometo. ¿Ahora qué estás maquinando, Agustín? Nada. Solo pensaba en nuestra paz. Es un placer hacer negocios con usted, señor Abad. Lo mismo digo yo, Agustín. Nos volveremos a ver muy pronto. Aquí espero. ¿Trajiste el dinero? Sí, patrón. Aquí está todo.
Esta es la última, don Juan. ¿Aquí tienes el dinero? Está bien. Ciérrale. ¡Ey! Tranquilo, muchachos. Bueno, muchachos, creo que debemos de ir a dar una vuelta por ahí, ¿no? Pienso que es lo mejor. ¿Te pasa algo malo, Agustín? Quieren adoptar a mi hijo. Mira, pero eso se puede remediar fácilmente. Ahora tienes dinero. Y además tu hijo vive muy cerca. Bien puedes mandar por él y ponerle una nana. No es la distancia la que me separa de él, sino lo que soy. Mira, Carlos, no quiero que mi hijo se entere nunca quién es su padre y a qué me dedico. No podría soportarlo. Bueno, eso no quiere decir que tengas que renunciar a tu hijo. La carta dice que los solicitantes son cristianos y de buena posición, y que le ofrecerán a mi hijo una buena educación. Y además, el cariño de una madre. Piénsalo bien, Agustín. ¿Tu hijo lo pondrás con unos desconocidos? ¿O acaso sabes bien quiénes son? Eso no dice la carta. Pero es mejor así. Así no tendré que irlo a buscar algún día. Si ya lo decidiste así, no hay nada más que hablar, Agustín. Mi hijo se creerá en el campo, alejado del mundo de las drogas, que tanto odiaba a nuestro padre. Mi hijo será como él. Un hombre alejado de la violencia. Un hombre recto. Cámbiamela. Ahora sigues tu hijo. No, no quiero, papá. Claro que sí. No sea coyón. Aquí se va a enseñar hombrecito. Allá, muchacho. Allá. ¡Ah, qué mijo! Con esta puntería va a acabar con toda mi gente. No se aguanta, tío. Lástima que ese chamaco le haya salido una gallina. Igual que su padre. Lo ve, nunca volvió por aquí. Esos eran buenos tiempos, patrón. Antes había cosas que hacer. Gente a quien joder. ¿No será que nos estamos aburriendo? O nos estamos haciendo viejos, patrón. Habrá que hacer algo. Haremos una fiesta, reunir toda la familia y recordar los viejos tiempos. Usted no se preocupe. Nosotros nos encargaremos de todo. ¿Qué sucede contigo, Valentino? Sabes perfectamente bien que no me gusta reunirme contigo. Mira, Agustín, desde hace mucho tiempo hemos trabajado juntos. Tú te has beneficiado mucho con la inmunidad que te hemos ofrecido. Pero no has sido parejo con nosotros. Un momento. ¿Por qué siempre se le han de pasar llorando? Si gracias a nosotros han decomisado más de 100 toneladas de droga.
y han desbaratado a 5 bandas. ¿Qué más quieren? Sabemos perfectamente que nos has entregado únicamente a la gente que te estorba. Pero a los grandes, a los que verdaderamente pesan, no. Está bien. Haré lo que se pueda. Se dice por ahí que la gran familia se va a reunir. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, así es. Acabo de recibir la invitación. Pero no sé si vaya. No les tengo confianza a esos tipos. No los conozco. ¿Me vas a decir que no conoces a esa gente? No, no los conozco. Solo sé que a uno de ellos le dicen el padrino, el número uno en América. Pues quiero ir con ustedes a esa reunión. ¿Estás loco? ¿Arriesgar mi pellejo solo para complacerte? Voy a ir bajo mi propio riesgo. Quiero conocerlos, eso es todo. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo ya me quiero retirar de este negocio. Si tú vas con nosotros, quedará finiquitada nuestra sociedad. Tú te quedas con los peces gordos y yo me voy tranquilamente a mi casa. ¿Qué dices? Está bueno. Señores, adelante. Pueden pasar a la fiesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo siento, señor. Para poder pasar a la fiesta, no tiene que dejar sus armas aquí. Hay que obedecer, muchachos. Son las reglas de la casa. Muy bien, señores. Adelante. Y que disfrute su fiesta. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. No puede pasar armado. Ok. Cuando me dijiste lo que pensabas retirarte del negocio, ¿estabas hablando en serio? Sí. Si el destino me empujó a esta profesión, ahora tengo la opción de retirarme si así lo decido. Es una lástima que pienses en el retiro. Por lo mejor nos está yendo. Los años están pasando y no olvido el motivo que me trajo hasta aquí. Yo aquí solo vengo como observador. ¿Qué, te sucede algo? No, nada. Creía haber visto una persona conocida. No me dijiste antes que este mendigo estaba aquí. Hubiéramos acabado con ellos. No era la hora ni el momento. Pero ya sabemos quién es el padrino y cómo acabar con él. Si sabías dónde encontrarlo, ¿por qué no lo dijiste? Nosotros nos hubiéramos hecho cargo de todo. He esperado mucho tiempo este momento. Y voy a arruinarlo. Así como él lo hizo conmigo. Tendrás a muchos peces gordos que atrapar. No te preocupes. Vámonos. Vámonos. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ya, está bien. Aquí no ha pasado nada. Que siga la fiesta. Diviértanse. ¡Música! ¡Tóquenle música!
Así que ese maldito regresó. Lo que investigamos es muy sorprendente, jefe. Controla toda la zona norte y es una de las más importantes. ¿Cómo no me había enterado? Pero no importa. Sigo siendo el número uno. Y acabaremos con él. No se le olvide, jefe, que tenemos un as en la manga. Ernestito es hijo de ese desgraciado y podemos utilizarlo para sacarlo de la jugada. Ya lo había pensado. Sabía que ese escuincle, tarde o temprano, sería una buena inversión. Ah, qué jefe. Hasta llegué a pensar que se había encariñado con él. No seas pendejo. Ese mocoso nunca me había interesado. ¿Oíste? Eres un recogido. Mi tío nunca te ha querido. La situación se está volviendo insostenible, Valentino. Me están exigiendo resultados positivos. Y nosotros solamente les hemos entregado las migajas que ellos nos dan. Sí, tienes razón, comandante. Pero ahora la cosa es diferente. Ellos están obligados a entregarnos a los peces gordos. Y eso quiere decir que la guerra entre ellos va a dar comienzo. Si eso es verdad, ellos también deben de caer. Sí. Tengo que buscar la manera más rápida y eficaz de agarrarlos a todos juntos. Eso espero. Yo también. Protejan a Ernesto. Voy a ver qué pasa. Si le vas a jalar, jálale de una vez, desgraciado. Apenas es el principio. No.
Primero vas a sufrir el infierno que estoy sufriendo yo, desgraciado. Está bien, patrón. Pero sí te juro una cosa. Ese desgraciado muy hondo se va a acordar de mí. Oye, hijo mío, y recibe mis palabras, y se multiplicarán los años de tu vida. Que te enseño el camino de la sabiduría y te encamino por el recto sendero. Mamá, ¿mi papá me quiere? Claro que sí, mijo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque dice que no soy su hijo. ¡Este desgraciado no se va a salir con la suya! Por Dios, Ernesto, ¿pero qué pasa? Quiero que sepas que soy capaz de lanzar a Agustín en contra de su propio hijo. La guerra ha empezado y no estoy dispuesto a perderla. Pero tú no serías capaz de algo así, ¿verdad, Ernesto? Tú no sabes de lo que soy capaz. ¿Oíste? No te asustes, mijo. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Dónde vives? ¿Qué pasó, Valentino? Nada. Yo personalmente revisé todo y no hay nada. Te dije claramente que ya nos retiramos del negocio, Valentino. Estamos limpios. No les creo nada. Es más, supe que anoche tuvieron un enfrentamiento con la gente de Ernesto Rincón. Y varios de ustedes salieron heridos. Mira, Valentino. Si no tienes cargos contra nosotros, será mejor que nos dejes en paz. Está bueno. Por esta vez la libraron. Pero les juro que tarde o temprano los voy a agarrar como a todos. ¿Qué es lo que pasa, Valentino? Se nos fue la oportunidad de apresarlos. Alguien les tuvo que haber dado el pitazo, comandante. Ya me estoy cansando de esto. ¿Qué es el relevado del caso? ¿Qué? No me puede hacer eso, comandante. Pero ¿cómo no? Vete a descansar a tu casa. Yo me haré cargo de todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No podemos confiar en Valentino. Yo nunca he confiado en Valentino. Y ahora, Carlos, vamos a San Lorenzo a hacerlo de nosotros. Bueno. Te tengo malas noticias. No pudimos detener a los hermanos Torres. Y mucho me temo que su plan sea ir para allá. Entonces necesito que me ayudes con unos hombres. No te preocupes, Ernesto. Si es necesario, yo estaré por ahí. ¿Estás de acuerdo? Acabaremos con ellos. ¿Sucede algo, Valentino? No, nada, señor. Venía a ver si había reconsiderado su decisión. Lo siento, Valentino. Estás fuera del caso. Tuviste tu oportunidad durante muchos años y no la aprovechaste. De ahora en adelante, otros agentes se harán cargo del caso. Está bien, señor. Gracias.
Creo que entramos a la cueva del lobo. Así es, hermano. Quizás de aquí no salgamos con vida, pero es el momento para hacernos justicia. Entonces, al mal paso, darle prisa. Vámonos. Comandante, quiero que saque a mi mujer del pueblo. El niño se queda conmigo. Oye, ¡sáquenla! ¿Qué pasa? ¿A mí no me vas a separar del niño? ¡Sáquenla! ¡Quédensela! ¡Mamá, que loco es esto! ¡Mamá, a mí no me vas a separar del niño! ¡Llévate al niño! Tú llégale por atrás. Yo miré por enfrente para no llegar juntos. Está bien, hermano. Cuídate. Dice que la fiesta ya empezó, Higuera. Pide apoyo mientras me voy adelantando. Ok, señor. 11 central. Breve, día 29. Nogales y Caborca. Día 37 con día 51. ¿Dónde está su marido? ¿Dónde está? Está allá adentro. Pero por favor, no le hagas nada. ¡Tiene a mi hijo! ¡Cállese! ¿A dónde vas, Carlos? Suelta el arma. Espacio. Otra vez el destino nos tiene frente a frente. Pero esta vez no tendrás la misma suerte. No estés tan seguro. Efectivamente, quiero decirte que yo mandé matar a tu padre y a tu mujer. Y tengo en mi poder algo muy valioso para ti. Todo lo de valor en mi vida, tú me lo has quitado. No. Hay algo más. ¿Te acuerdas del niño que dejaste en el orfanato? Yo lo adopté. ¿Qué? Si le jalas al gatillo, el niño se muere. ¿O qué? ¿Quieres que arreglemos las cosas como los hombres? Deja tu arma. Está bueno.
Desgraciado. Has envenenado. ¿Cuánta gente has matado? No más por tu maldita venganza. Los dos somos la misma basura. Ah. Hijo. Hijo. Yo soy tu verdadero padre. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Estás bien? Sí, mamá, sí. Hijo. Hijo. Sí, Ernesto. Él es tu padre. Mamá, no quiero tener padres como él. Me avergüenza de ser su hijo. Ya no le hagan más daño. ¿El qué culpa tiene? Hasta eso te quite el cariño de tu hijo. Tu sacrificio te pagará.